Hola, Tito. ¿Cómo le va, Tito? Adelante, 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 chicos. Armen nomás, sí, armen tranquilos. Bueno, listo. Yo enseguida estoy con ustedes. Bueno, Armen nomás. dale. En un ratito arrancamos. Estamos listos, Tito. ¿Se siente bien, Tito? Sí. Sí, estoy bien. Okay. Bueno, cámara. Tito, si le parece bien, vamos a empezar con alguna historia, alguna anécdota, algo sobre la historia del correo argentino que a usted le parezca que es importante. ¿Le parece bien, Tito? Sí. Sí, me parece. Bueno, yo creo que las verdaderas historias no están guardadas en ningún correo, ni adentro de ningún armario. Las historias son cosas que a uno le pasan en la vida y que después se guardan en la memoria o en el recuerdo. Y francamente, chicos, yo creo que las historias de vida de un cartero están en las cartas. Cartas que nos han enseñado a reír, a llorar, a saber perdonar. ¿Hasta qué punto podría ser importante una carta para una persona? Yo supe de gente que aprendió el verdadero valor de una carta en tiempos difíciles. Ustedes quieren que les cuente una historia, ¿está bien? Yo les voy a contar una historia, pero no de correos. Les voy a contar una historia sobre cartas. Durante la Guerra de Malvinas pasaron muchas cosas. Pero lo que yo llamo las cartas a Malvinas tuvieron para mí un valor muy especial. Muy especial.
voy a correr. No se puede cruzar, mi sargento. Estamos en el medio. Si lo hacemos, nos bajan. Se van. Patrulla inglesa Herrera, informe situación. Metros en repliegue, mi sargento. No nos ven. Carlevaris, informe situación. Herrera, se hace cargo de las sacas. Sí, mi sargento. ¡Y no me va, mi sargento! ¿Qué tenemos, Herrera? Dos cargadores de Folextras. Ven lo que tiene cada uno, mi sargento. ¿Qué hacemos, mi sargento? Si quiere estar un momento a solas. Realmente lo siento mucho. Su hermano fue un gran soldado. Un ejemplo para todos nosotros. Si hay algo que pueda hacer por usted. ¿Cómo murió mi hermano? Cayó tratando de cumplir con su misión. ¿Se cumplió? No. No se cumplió. Capitán. Alguien tiene que cumplir esa misión. Para darle total valor a la muerte de mi hermano. Y a los que estaban con él. Le aseguro que el sacrificio de su hermano no será en vano. De alguna manera, la misión se cumplirá con éxito. Se lo prometo. Regrese con su gente. Permiso, mi capitán. Acérquese, teniente. ¿Cómo está su sección, Capriles? Sin novedad, mi capitán. Teniente. Sí, mi capitán. Esta mañana empezó a fallar uno de los radares de Puerto Argentino. Necesitamos este repuesto. El buque de transporte Río Carcarañá fue bombardeado y está encallado en las costas de Puerto Rey.
Mucho material se perdió, pero podemos rescatar algo. Teniente, su misión es rescatar del buque el repuesto ahí detallado. Ahí tiene un listado con los soldados que lo van a acompañar. ¿Está claro, teniente? Está claro, mi capitán. ¿Se siente bien, teniente? Sí, mi capitán. Respecto a lo que me solicitó ayer, he pedido la autorización por su situación personal. Tengo entendido que va a ser favorable. Gracias, mi capitán. Éxito, Capriles. Gracias, mi capitán. Hasta luego, mi capitán. David, Goliat. ¿Tú esta guerra no te parece lo mismo? ¿Crees que ellos son Goliat? Hace falta que te conteste, Domínguez. ¿Y no sabes cómo terminó Goliat, Nuboli? Hola, hijo. Vinimos a despedirte. A desearte suerte. ¿Sigue enojado? Sí, un poco. Pero no te hagas problemas. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Me tengo que ir, vieja. Está bien. No te preocupes. Yo voy a estar bien. Cuídate mucho. Cuídate mucho, hijo, por favor. Sí. Sí, sí. Decile... Decile a papá que... Que a pesar de nuestras diferencias... Quiero mucho, ¿eh? Chao, papá. Chao, hijo.
Alarcón! ¡Recoger el equipo, soldado! Pensar que nosotros podríamos quedar debajo de esa tierra. No creo que nos toque a nosotros. ¿Hola? Sí. Sí, te hablo despacio porque Juancito está durmiendo. Sí. ¿Te enteraste lo que le pasó a la Maruca? Se llevan a los dos hijos a Malvinas. Sí. Sí. Ha de ser terrible. Bueno. Sí, en un rato te llevo las bandejas. Bueno. Chao. ¿Hola? Oh. Sí, ¿qué te olvidaste de decirme? Bueno, como a las 4 entonces. Sí. Sí, decime. Mirá, Colombo. Parece que fuera el hermano. Parecido. La historia se repite. Este soldado también perdió a su hermano. Thank you.
quedarse parado ahí, Herrera. Herrera, le estoy hablando, soldado, conteste. Vuelve inmediatamente al pozo, Herrera. ¿Se da cuenta que está comprometiendo toda la patrulla, Herrera? Se lo digo por última vez, Herrera. ¿Qué pasa, Nuboli? Nada, Fernández. Nada. Che, Colombo, ¿sabes qué le pasa a Nuboli? ¿Por? Es la tercera vez que lo veo con una carta en la mano y me evita, ¿sabes? Con Nuboli nunca se sabe. Sí, la verdad que sí. Fernández, acordate que tenés que preparar el rancho hoy, ¿eh? Te preocupes que van a comer bien. ¿Qué hacía ayer fuera del pozo? ¿Usted es consciente que puso en peligro a toda la patrulla? Herrera. Para morir de pie ante el cañón, para mandar al carajo a todos los ingleses. Eres mi hermano, ingleses desgraciado, eres mi hermano. Yo lo entiendo, Herrera. Yo lo entiendo, no lo voy a dejar solo. ¡Posición, Herrera! ¡Vamos, posición! ¡Río, ¿qué pasa? Mi teniente, Fernández se metió en un campo minado. Dígale a mi mamá. Sí. Estimada señora de Fernández, hace apenas unos minutos acaba de morir su hijo. Entregó su vida por la patria y por cada uno de los que estamos acá. Quisiera que tenga en cuenta estas palabras tan profundas que también hacen alusión a su hijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi teniente. ¿Qué pasa, Domínguez? Los ingleses derribaron el Puma que traía las municiones. Cayó pocos kilómetros de acá, pero no explotó. ¿Cuál es la situación de la munición, Ríos? De 8 a 10 tiros por hombre, mi teniente. Si el helicóptero no explotó, seguro vamos a poder buscar algo de munición. Ríos, quiero que vaya con Nuvoli y con Colombo a recuperar munición. ¿Está claro? Entendido, mi teniente. Domínguez y Herrera van a continuar la misión conmigo. Nos dividimos justamente para ganar tiempo y espacio. ¿Entendido? Ríos, según la carta nos encontramos mañana en la cuadrícula 7232. Herrera, Domínguez, salimos en 10 minutos. ¿Cómo anda la pierna? Aguanta, mi teniente. Mi teniente. Diga. ¿No es peligroso dividirnos siendo solo 6 hombres? Ríos, tengo que asegurar la misión. Si ustedes no vuelven antes del anochecer, yo sigo, ¿está claro? Quedó claro, mi teniente. Adelante. Permiso, mi general. Te extrañé. Hacía mucho que no nos veíamos. Venga, un abrazo. No quería que te fueras sin antes despedirnos como abuelo y nieto. Además, tengo algo para darte. ¿Te acordás de estos? Sí. Sí. Jugábamos muchas veces con ellos. Se perdieron muchos. Guardé algunos. Los que sobrevivieron a nuestras interminables y cruentas batallas. Quiero que los guardes. Los compartas con otros guerreros. Pero, eso sí, tienes que regresar para devolvérmelos. Son solo un préstamo.
Soldados, su misión es regresar con vida. Niquito mío, necesito que vuelva sano y salvo. Volvé sano y salvo, por favor. Entonces, cuídelos y téngalos, porque este es un pacto entre usted y su abuelo, un pacto muy importante. Quiero que lo guarde usted. ¿Yo por qué? ¿Sabe? Le tengo miedo a ese frío terrible. Y tengo miedo que me venza. Vamos, fuerza, pibe. Vamos. Vamos, afloja ahora, carajo. Disculpe, mi sargento primero. Sí, no volí. Usted dijo que si nosotros recibíamos alguna carta o algún telegrama, teníamos que responderlo. Sí. Que escriba nomás. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no sé leer ni escribir, mi sargento primero. Es un orgullo tenerlo entre nosotros, Novoli. ¿Se la leo? Por favor. Se la manda una abuela de Esperanza, Santa Fe. Dice: te escribo para alentarte y para pedirte que veles por la patria. Nosotros velamos por vos, hijito mío. No te olvides que somos muchos los que defendemos con el corazón a nuestra tierra. Cuídate mucho. Con afecto, doña Alicia Engel. Muchas gracias, mi sargento primero. Con permiso. Adelante. Señor Nuvoli,
Hoy se fue un hombre que dejó su vida, su espíritu, su esencia de humanidad por la patria. Murió con honor, como mueren los grandes, de pie, con la bandera argentina bien grabada en su corazón. Y sobre todo con un estigma de eternidad. La patria vivirá orgullosa por su sacrificio. Antes de morir, me pidió que le leyera una carta. No sabía leer. Era solamente un pibito. Que podría haber sido mi hijo. Podría haber sido mi hijo, carajo. ¿Está bien, sargento? Sí, mi teniente. ¿Está herido? No, mi teniente, estoy bien. ¿Y los que venían con usted? Soldado. Ordene, mi sargento. A Borrera. Nos encontramos en la cuadrícula 8426. Según la cartografía, a 40 kilómetros de Puerto Argentino. Esta zona aquí, según la última información que tenemos, es de fuerzas propias. También tenemos esta zona, pero corremos el riesgo de que sean campos minados. En 2 horas ya no tendremos luz. Por lo tanto, con la precaución del caso, pasaremos la noche en aquellos barcos. Herrera, la primera guardia será suya. Los relevos serán cada 2 horas. Usted, Caldevares, descanse. La primera guardia del día será suya. Preparen todo. ¿Qué pasa, cabo? Vamos a estar bien, mi sargento. Claro que sí, Herrera. Ahora vaya y descanse. Permiso, mi sargento. Mosca.
Te voy a contar algo, Carlevarus. Yo sé que me estás escuchando. Lo sé. Por eso te voy a contar algo que no le conté a nadie. No me aguanto más, ¿sabes? Voy a tener un hijo. Herrera. 100, 150 metros, mi sargento. ¿Cuántos son? 9, 10. ¿Vienen para acá? Vienen para acá, mi sargento. Van a pasar cerca. Cubrite, Carlevarus. 80 metros, son 12. No nos van a ver. Atentos. Ellos murieron para que yo pudiera estar hablando ahora con usted.
Esa es la historia de los hombres que venían conmigo. Igualmente. Buen día, mi teniente. Buen día, Colombo. ¿Qué pasó con Uboli? Lo perdimos en un bombardeo. ¿Otra novedad? Y bueno, hemos traído muy pocas municiones y realmente nos salvamos de milagro. ¿Hacia dónde se dirige, mi teniente? Hacia Puerto Rey, sargento. Solicito me autorice seguir con mi misión y que me provea seguridad para llegar a Puerto Argentino. Imposible. Acabo de perder otro hombre. Me va a tener que acompañar, Páez. Sargento Primero Rioche. Sargento Páez. Mi amor, entiendo que esta carta no la podrás leer, pero seguro que alguna enfermera la leerá por vos. Los días en Malvinas son duros, hace frío, a veces pasamos hambre, pero nos sostiene el amor y el cariño de los que nos esperan en casa. Con la ayuda de Dios estaré con vos en pocos días. Mi capitán me asignó una misión y me dijo que después de cumplirla, me dará unos días para estar con vos. Estoy seguro que pronto podré volver a casa para cuidar de vos. No bajes los brazos. Nos vemos pronto. Mire, sargento, primero, parece que los soldados se van sin avisarnos. ¿Quién dio la orden de alistarse, soldado? ¿Qué les pasa? ¿Están sordos? No estamos sordos, mi teniente. Lo que pasa es que nos parece injusto morir en esta misión. Para que usted vaya a su casa a ver a su mujer antes que muera. Parece que tenemos espía en la patrulla. ¿Desde cuándo me espía, Colombo? ¿No sabe que esa es tarea del enemigo? ¿Espiar a un soldado argentino? A esta altura ya deberían saber muy bien que cualquier misión que se haga en este suelo es peligrosa. No importa lo que hagan, hasta dormir va a ser peligroso. Nosotros tenemos una misión muy importante. No solamente es peligrosa, sino que también es muy importante. Que deje de funcionar un radar no es un detalle menor, soldado. El buen funcionamiento del radar de Puerto Argentino significa vida. ¿Entiende eso? Si deja de funcionar, significa muerte. ¿Lo entiende, Colombo? Mi mujer, soldados, no solamente se está muriendo, sino que está peleando. Y yo elijo hacer lo mismo. Yo elijo pelear por la vida de mis hermanos. ¿Qué elige usted, Colombo? ¿La vida o la muerte? La vida, mi teniente. No lo escucho, carajo. ¿La vida o la muerte? La vida, mi teniente. ¿Qué eligen mis soldados? La vida, mi teniente. Hágase cargo. Soldados, volver a la casa y alistar el equipo. Cabo, páseme con el capitán, por favor. Cambio.
El capitán, el teniente Capriles habla. Estamos en la cuadrícula 3418. Las novedades son... Perdimos a Nuvoli y perdimos a Fernández. Cambio. Fernández y Nuvoli. ¿Cuál es la otra novedad? Cambio. El sargento Páez me solicitó apoyo para el cumplimiento de su misión. Cambio. El inconveniente del radar está solucionado, Capriles. Puede regresar al puesto y coordinamos lo de sus días. Cambio. Entendido, mi capitán. Corto. Ríos. La misión a Puerto Rey se abortó. ¿Cómo está su esposa, mi teniente? Leucemia. Cáncer a la sangre. No le queda mucho. Realmente una situación difícil. Créame que lo entiendo. Acerca del sargento Páez... ¿Usted qué haría, Ríos? Llegamos a esta isla. Mataron a mi hermano. Y me mataron a mí. No. Una bala en la cabeza no hace la diferencia. No. Si quiere cumplir su misión para irse, hágalo. Yo lo apoyo. Herrera. Herrera. Aproveche la oportunidad que le da la vida para encontrarse con alguien querido. Herrera, usted no está muerto, Herrera. ¿Sabe? Usted está vivo. Y si su hermano murió, fue porque fue la voluntad de Dios llevárselo con él. Pero también fue su voluntad que muriera como un héroe. Y no así, quitándose la vida. ¿Entiende, Herrera? Usted está vivo y tiene la obligación de seguir con vida por la memoria de su hermano. Su hermano es su patria, Herrera. Usted no puede ser menos que su hermano. Usted tiene la obligación de ser como él. ¿Se quiere morir todavía? ¿Para qué se quiere morir? ¿Eh? Mejor viva. Viva sabiendo que su hermano está orgulloso de usted. Y que seguramente ahora lo está viendo. Mejor viva, Herrera. Porque hoy usted ha marcado una actitud muy valiosa. Como es el apoyo incondicional en el frente de batalla. Inclusive hacia alguien tan extraño a usted como yo. Herrera, si esto no le alcanza, piense en su madre. Ya tuvo una gran pérdida, ¿no es cierto? Es mejor que no tenga otra. Deme la arma, Herrera. No. No va a estar solo. Deme la arma.
Vamos, despacito. Eso es. No estás solo, yo estoy con usted, Herrera. Vamos. Cabo, páseme con el capitán, por favor. Cambio. Mi capitán, el teniente Capriles habla acerca de la solicitud del sargento Páez. Cambio. Su misión terminó, teniente. Con respecto a lo del sargento Páez, llame en unos minutos que lo consulto con el teniente coronel. Corto. Sí, mi capitán. Cambio. Teniente, tiene autorización para asumir la misión del sargento Páez. Corto. ¿Páez? Sí, mi teniente. ¿A qué distancia estamos de Puerto Argentino? A unos 30 kilómetros, mi teniente. ¿Ríos? Sí, mi teniente. Nos vamos para Puerto Argentino. Prepararse, soldado, que nos vamos. ¿Me permite, mi teniente, qué es lo que lo hizo cambiar de opinión? Mis hombres demostraron tener coraje, dignidad y corazón. Y yo tengo que estar a la altura de ellos. Mi viejo siempre decía que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Cuál sería la ruta entonces? Nosotros nos encontramos aquí. Acá está Puerto Argentino. Estas zonas son campos minados, no podríamos marchar por ahí. Tendríamos que ir por esta ruta. ¿Usted conoce la avenida de aproximación? Sí, mi teniente. Nos desviaríamos 5 kilómetros. Pero en este punto ya estaríamos a la altura de Puerto Argentino. 5 kilómetros. A pesar mío, el momento llegó. El soldado Colombo ha muerto, pero
¿Mueren los soldados? Esa es la pregunta que me hago con respecto a todos aquellos que han caído aquí, en Malvinas. Mientras escribo estas líneas, lo veo a su nieto haciendo valer sus soldaditos en cada lugar de las islas y pienso: los soldados no mueren. Jamás. Finalmente el frío que asustaba a Colombo había llegado. Pero Dios permitió su partida a un lugar donde ya no tomarían parte los soldados. Bueno, antes que nada, quiero proponer un brindis por nuestros primeros 5 meses de casados. Mi amor, Paula, gracias. Gracias por todo, te amo. Hey, Marce, ¿estás bien? Sí. ¿Seguro? Estuviste todo el tiempo callado. Estoy bien. ¿Qué me querías preguntar? ¿Te acordás de esa vez que te peleaste con el Dodi y yo por defenderte agarré el jarrón de la abuela, el de porcelana, y se lo rompí en la cabeza? Bueno, ese siempre fue un gran secreto entre vos y yo. La abuela nunca supo lo que pasó ese día. Lo mismo tiene que pasar ahora. No quiero que se entere. Pero por ahora, quiero darle una sorpresa. Vamos a Malvinas. ¿Qué? ¿Tiene nada para leernos, Domínguez? No, mi teniente. No quiero leer nada. Solo quiero decirles una cosa que estuve pensando. Creo que entregar esas cartas es lo mejor que podemos hacer. En estos días habrán visto leer el Nuevo Testamento. Leía cartas. Cartas iguales a las que tenemos que entregar. Esas cartas
ayudaron a mucha gente a pasar tiempos difíciles. Estoy seguro que estas cartas que estamos llevando están llenas de esperanza y vida para muchos soldados. Eso es todo lo que tengo para decirles. ¿Estás escuchando, Páez? Un programa de Río Gallegos. Es sobre Malvinas. A veces nos leen cartas. El locutor es mi padre. No diga. Como 30 años. Me la regaló mi viejo antes de venir para acá. Quiero compartir con ustedes la carta de una esposa a su esposo que combate en Malvinas por la soberanía nacional. Pasado mañana cumplo con mi esposa 2 años de casado. Todavía me acuerdo de la fiesta como si fuera ayer. Los invitados. Tan hermosa, con su vestido blanco. Y pensar que ahora se me está muriendo. Ella pierde su guerra allá, y yo pierdo la mía acá. Tenemos que hacer algo realmente digno, Páez. Darle algún sentido a todo esto. Que tanto sacrificio no sea en vano. Thank you.
algo? ¿Alguna novedad, Páez? ¡Le dieron en el hombro! ¿Es de gravedad? ¡No puedo disparar! Si no salimos de acá, nos apresan, mi teniente. El fuego paró, pero en cualquier momento se larga otra vez, che. ¡Tenemos que salir de acá! Ríos, escuche, no importa lo que pase, la carta tiene que llegar a destino. No importa quién la lleve, ¿está claro? ¡Tenemos que salir de acá! ¡No queremos superhéroes, Herrera! ¡Herrera! ¡Vuelve, carajo! Corrimos a Herrera. Tenemos que darle sepultura, Río. ¡No, por favor! A veces pienso que Dios se equivocó al permitir que ese sobre del ejército llegara a esta casa. No puedo aceptarlo. No lo entiendo. Yo le prometí a tu madre que siempre te cuidaría, que trabajaría para vos, viviría para vos. Y creo que cumplí. O al menos lo intenté. Pero no sé. A veces cuesta entender los designios de Dios.
podemos hacer nada, mi teniente. No. Vamos. Les escribo estas líneas por si ya no estoy con ustedes. Solo quiero que le digan a mi padre una cosa. Nunca olvidaré su libro. Así como nunca olvidaré el ejemplo que me brindaron mis compañeros en los momentos más difíciles. El teniente Capriles cumplirá la misión. Yo lo sé. No me caben dudas al respecto. Las cartas serán entregadas igual que las cartas que tu libro nos entregó. Ríos, sigan ustedes que yo no puedo más. Pero no lo puedo dejar tirado acá, mi teniente. ¡Ríos! Ya perdí demasiados soldados, ¿no le parece? ¿Eh? Que no sea en vano, por favor, Ríos. Que esas cartas lleguen, por favor. Pero mi teniente... ¡Es una orden, sargento primero! ¡Aclaro! Sí, mi teniente. Vaya. Diga, mi teniente. Tome. Guarde esto. Era mi esposa.
¡Soldado! ¡Ven! ¡Ven, Fernando! Son cartas. ¡Entréguelas! ¡Dame, Fernando! Sobrevivió a la guerra, pero nunca, nunca se recuperó del todo. Además, la falta de su esposa y el pobre murió un año más tarde, al poco tiempo de contarme esta historia. Pide dejarme el Nuevo Testamento de Domínguez y, bueno, las cartas que les he leído. Y esta carta que tengo acá, que si me permiten. Sí, claro. Querido papá, han tratado de quebrarnos la voluntad de defender nuestra tierra. Y no lo han logrado. Cada uno de mis hombres, muertos en combate, eternos en gloria, me dio valor en horas muy difíciles para mí. Una luz me brilló durante muchas noches de oscuridad. Fue mi dulce compañera que con su amor me condujo con la esperanza de volver a tenerla en mis brazos. Pero el tiempo fue maligno, tirano, sin compasión. Creo que una de las cosas más importantes que aprendí es lo que me dijo uno de mis soldados. Comprendí
que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y es cierto, yo lo viví en Malvinas. Por último, papá, te pido que hagas tu parte para que no se borre de nuestros corazones el sacrificio de Malvinas. El sacrificio de hombres que lucharon por una causa noble, defendiendo su tierra y la dignidad de su pueblo. Teniente Alberto Capriles. Esta ha sido la historia de las cartas a Malvinas. Quise contarla cumpliendo con lo que me había pedido mi hijo y también porque era una necesidad para mí. Creo que no hay más nada que contar. Sale el sol y es un nuevo día aquí. Nadie más, nadie sabe qué hay dentro de mí. Es un corazón que no deja de brillar. Si mi Dios algún día me lleva hasta ti, no hay verdad entre el fuego y la razón. No hay lugar donde puedas escapar. Es un corazón que brilla por ti. Si mi Dios algún día me trae hasta aquí, si mi Dios algún día me lleva hasta ti. Y el terror me dejaron solo en un profundo mar. Con mi corazón que no deja de esperar. Si es que Dios algún día me lleve hasta